En fin de semana escribí una nota sobre, estamos en el mes del orgullo. El 28 de junio concretamente es el día del orgullo, casi se festeja, si no me equivoco, en todo el mundo, a partir de un hecho que tuvo que ver obviamente con la violencia, como casi todos los días que conmemoramos algo que tiene que ver con las minorías. Pero en este sentido, además, el domingo comenzó a circular una serie hermosísima, que se las recomiendo, de una mujer que generó un legado y una bisagra en el mundo del LGTBIQ+. Estamos a 2 días del 28 de junio y tenemos del otro lado de la línea a Alba Rueda, ex secretaria militante trans y ex secretaria de diversidad en el gobierno anterior. Hola Alba, querida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sara. Muchas gracias por la comunicación. No. La nota circuló el fin de semana y los comentarios fueron: pensé que nos iba a escribir, pensé que nos iba a escribir en este contexto. Bueno, de este contexto me gustaría hablar contigo. ¿Cómo estamos en este mes del orgullo con respecto al tema de los derechos adquiridos? ¿Crees que vamos a ir corriendo un poco más el arco y restringiendo aún más los derechos? Mira, estamos en un momento muy difícil a nivel global y a nivel país. Lamentablemente, todo lo que parece indicar en el mundo de la política, en el mundo de las políticas de Estado, de las políticas públicas, es un retroceso brutal y tiene que ver con una mirada profundamente conservadora del presidente Milei, de su gobierno, de un ataque, para decirlo en los términos que se da, de un ataque que tienen en términos simbólicos en contra de la comunidad LGBTIQ+, y que en este caso, como sucede cuando, en la profesión en la que vos estás, Sara, que es el periodismo, las palabras importan mucho. Importan y tienen efectos, en nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, para organizaciones tales como el Mochacelis, el Bachillerato Popular, que trabaja con la terminalidad educativa de personas trans, bueno, ellas, ellos y ellas han registrado un incremento de la violencia y ataques hacia la comunidad LGBTIQ+, triplicándose estos ataques. Entonces, estamos hablando de un dato que es brutal y que aqueja a la sociedad argentina, que es, lamentablemente, cuando se dan mensajes desde el jefe del Estado, que es Milei, y se amplifica en los medios de comunicación y hay una posición de gobierno que es profundamente ideológica, bueno, creo que no solo representa a un segmento social, sino que también amplifica un mensaje diciendo y generando desinformación y además promoviendo los ataques a la comunidad LGBT. Entonces, esto no es exclusivamente de la Argentina. Los gobiernos de extrema derecha que tienen como plataforma ideológica el ataque hacia las mujeres, hacia LGBTIQ+, está presente en muchos de los países a nivel global. Nosotras notamos un retroceso porque hay países que hoy criminalizan la homosexualidad, que hace 2 años no lo hacían, porque hay gobiernos que atacan a nuestras comunidades. Y yo quisiera hacer una pequeña distinción sobre el contexto en el que llega este Día Internacional del Orgullo. Una cosa es que, y creo que todas las personas LGBT hemos convivido lamentablemente con esto, una cosa es estar creciendo en una sociedad donde hay un Claro. bravucón en la escuela, una maestra tiene una mirada sesgada, en el barrio te insultan. Una cosa son construir hechos de discriminación que terminan armando una cadena de violencia y que justamente cobra una gravedad enorme porque se encadenan con otros mensajes que también van en ese sentido.
Pero otra, o sea, hay una cultura sexista, hay una cultura patriarcal, hay una cultura todavía para trabajar mucho en términos de ESI, en términos de derechos, en términos de ampliación de derechos. Pero otra cosa es cuando hay grupos políticos organizados para atacar a la comunidad LGBTIQ+. Y esto, que parece muchísimo, en realidad es parte de lo que está sucediendo. Porque por fuera de los discursos armados sobre la crisis económica, sobre el abordaje de la desigualdad, lo que sí, o de la reducción de gastos, lo que vemos es que los temas que están cerrando a nivel de gobierno es incumplir con las leyes de nuestra democracia en materia de derechos humanos. Y en eso entra la ley de identidad de género, entra la ley de cupo trans, pero también entran otras leyes fundamentales que hacen a los derechos humanos en Argentina, y esa es una posición de gobierno, del Ejecutivo, que no debería avanzar y avasallar en contra de la consagración que brinda el poder legislativo, que es el del marco legal. La ley de cupo trans tiene 2 años aprobada con amplia mayoría en el Congreso de la Nación, y Milei llegó, tiene la obligación de seguir cumpliendo con la ley de cupo trans, es decir, contratando a personas trans, y él no solamente desconoce el marco normativo, sino que además lo ataca despidiendo a más de 100 personas trans. Entonces, ¿cómo es el contexto con el que venimos para este 28 de junio? Con mucha preocupación, con muchos ataques. Este año, lamentablemente, hubo un ataque sobre 4 compañeras lesbianas, de las cuales 3 terminaron siendo asesinadas por una persona vecina de ellas, que armó una bomba casera y se las tiró, y cuando ellas querían salir, insistía en volver a meterlas ahí adentro, lo cual es brutal. Realmente el contexto de los ataques y bueno, estas cuestiones de que nuestra sociedad todavía tenemos que trabajar profundamente. Entonces yo creo que, bueno, que estamos en un contexto muy preocupante. Alba, te escuchaba con atención y no sé si preguntas, pero sí, si podemos analizar juntas. Vos decías a nivel global, y cuando armé esa nota, y también por DM, por mensaje privado, por Twitter y todo, me decían que esto que vos planteás, ¿no? Que se ha profundizado. Pero también todos me marcaban, hasta inclusive nada, catedráticos y profesores de universidades, que se ha profundizado a nivel global. ¿Por qué lo crees? Yo creo que, por un lado, la estrategia de la extrema, de los partidos de extrema derecha, y te voy a decir algo, yo creo que hay una lógica que está cambiando en el mundo post-pandemia, y que lo hemos visto también durante la pandemia, que es la globalización de determinadas empresas, como por ejemplo las empresas de los laboratorios. Pero no solo esas empresas han crecido, sino que también ha crecido la crisis del capitalismo. Entonces, me parece que muchos de estos gobiernos, partidos de extrema derecha, son muy funcionales a las lógicas de los capitales transnacionales. Por ejemplo, en Argentina, ustedes verán que la ley Bases busca directamente desregularizar cuestiones vinculadas a medio ambiente, directamente a generar una falta de retención de capitales en Argentina para los grandes inversores. Entonces, con planes económicos tan brutalmente regresivos, quitar derechos a los trabajadores, eso es como la carta con la que ellos, perdón, sus discursos, el de la extrema derecha, es el modo en el que ellos tapan toda una posición económica que es muy funcional a los grandes capitales. Entonces yo creo que literalmente para empresas que están en otros países y que necesitan los recursos de la Argentina, los gobiernos de extrema derecha son
muy funcionales. Y en el mientras tanto, como acá no existe el liberalismo en los términos que lo plantean en Milei, sino lo que existe son posiciones conservadoras, y extractivistas, lo que cumplen ellos es también con su programa ideológico. Y es que ellos literalmente atacan a las personas, los derechos de las personas LGBT. Y atacar los derechos de las personas LGBT no es gratuito en una sociedad tan difícil como la nuestra, sociedades que venimos de hace solo 40 años de una dictadura donde cuesta tanto todavía hablar de derechos, hablar de los derechos de las mujeres. Entonces creo que lamentablemente tiene un impacto muy negativo a nivel social. Me parece que tiene que ver básicamente con, y esto funciona a nivel global y tiene mucho que ver con capitales transnacionales. Alba, por último, y para agradecerte este tiempo, ¿crees que además esta profundización que presenta Milei tiene una respuesta en la sociedad? Porque de pronto no hay una cierta resistencia. Sí, comenzamos a ver a partir de lo que a lo mejor le toca en tema económico, pero en el tema cultural hay poca resistencia a esta mirada de maltrato en todo este desarrollo que vos estás planteando. Mira, a mí me parece que lamentablemente la falta de respuesta de la sociedad tiene dos costos, ¿no? Por un lado, la reconozco, yo creo que hoy nuestra sociedad argentina no está reaccionando sobre el ataque que estamos viviendo al marco normativo, a la democracia, sino más bien lo que estamos es intercambiando derechos humanos en pos de una promesa, pero una promesa mentirosa de mejora económica. Entonces, lo que sucede cuando vemos estos ataques a la estructura de la democracia, es decir, un poder judicial dormido que mira al costado, un poder legislativo funcional que negocia leyes fundamentales, y por el otro lado, un gobierno del Ejecutivo que avasalla contra los principios republicanos. Bueno, cuando vemos este desorden de la democracia, me parece que es resultado también de una sociedad que no reacciona con el compromiso que tiene Argentina. Es un país especial en América Latina porque históricamente tuvo una posición de mucho compromiso con los derechos humanos. Esto lo podemos ver. Lo que pasa es que yo siento que hoy se han intercambiado figuritas, es decir, se negocia con la sociedad, digamos, la crisis económica, bajo una promesa de que esto va a mejorar con las medidas, con el modo en el que él gobierne. Y eso es lo que decía esa oposición colaborativa que tuvo en la legislatura, en el Congreso, que era, le demos herramientas para que lo intente, porque eso es lo que la gente votó. Y esas herramientas no podrían atentar contra sí misma, contra el pueblo. Y sin embargo, esto es la estructura de lo que estamos viendo. Entonces, creo que sí, creo que lamentablemente hay sectores muy funcionales, los que la gente también está agotada de tanta crisis económica y entonces se deja guiar por los medios de comunicación, por narrativas falsas, por mensajes amplificados y que son justamente dañosos para nuestros intereses soberanos, como la de los recursos naturales, como las de los derechos que hemos sabido adquirir, tanto en derechos humanos como en derechos civiles. Bueno, todo esto tiene un gran efecto sobre la sociedad y los grupos que vivimos históricamente la discriminación somos lamentablemente uno de los puntos de ataque
de ese gobierno. Entonces, estamos en una situación seria, de mucha fragilidad en nuestra democracia, y creo que es un llamado también para que nuestra sociedad reaccione como lo supo hacer, como lo hace, como lo supo hacer históricamente, como supimos construir una democracia vinculada a los derechos humanos. Alba Rueda, muchísimas gracias, ex subsecretaria de Políticas de Diversidad. Hace unos días, nada más, hace poquito, cuando comenzamos a ver cómo se iba desarmando algunos derechos que se habían logrado y que los teníamos como pensados y adquiridos, vos decías, el mercado no lo resuelve todo. Y no, no lo resuelve todo, porque posiblemente en algún momento la humanidad tiene que comenzar a decidir desde el ser, y no solamente desde lo productivo. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Un gran abrazo. Un gran abrazo y muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Gracias. Gracias. Un gran abrazo. Ahí hablábamos con Alba Rueda, ¿no? En el mes justamente del orgullo, un mes en donde va a ser diferente, va a ser distinto y seguramente que no va a primar esto que estábamos hablando.